es presidenta del comité. Si me da su nombre, por favor. Mi nombre es Maribel Martínez Ortiz, soy presidente de Obras de pues, la Iglesia. Comentarme, presidenta, cómo se empezó, cuándo se empezó esta actividad, porque no había una respuesta favorable por parte del INE y ustedes tuvieron ese impulso para abrir la iglesia, ¿verdad? Así es, pues aquí empezamos. Pero el comité empezó en junio y ya el trabajo se empezó en octubre, pero con apoyo de toda la comunidad, se cooperó a la gente de aquí, luego el Presi y el municipio igual nos hizo favor de apoyarnos con una cantidad, la Hermandad de Chila, Hermandad de Magdalena, de Salitrillo, de Estado de México y de Santa María Ayú. El señor Roberto Santos también nos mandó 19,000 pesos, sí, es correcto, 19. Y bueno, pues visitando comunidades, visitamos Las Hidras, Chila, que es el municipio, la Estancia Colorada, Ayuquililla, que ya es estado de Oaxaca, Ayuquila, San Lorenzo, Santa Catarina. Más o menos, ¿en cuánto fue la restauración? ¿En cuánto les salió? Pues un aproximado más o menos como de unos 280. Porque exactamente no tengo todavía la cantidad. Comentar que pues la iglesia fue afectada por el sismo del 2017 y de ahí estuvo cerrada hasta esta fecha, ¿verdad? ¿Quién me quiere comentar eso? Presidente auxiliar. Sí, pues mire, en ese tiempo que fue el sismo, se destruyó el templo y por lo tanto el párroco no aceptaba ya celebrar el templo grande. Y en ese tiempo se promovió a sacar las imágenes de allí o de una casa particular. Y de allí nació un comité que empezó a preocuparse cómo llegar al punto de tener un lugar ya más seguro. Entonces ese comité se preparó y pidió también apoyo a la comunidad y se hizo una capilla que está al costado del templo. Entonces ya ahí con el apoyo de todos se logró esa capilla y ya ahí se cambiaron las imágenes, se siguió celebrando en ese lugar hasta la fecha, hasta la vida. Sabemos que hubo por ahí alguna gestión para que pues el INE interviniera, pero no hubo respuesta hasta que ustedes tuvieron la iniciativa, ¿verdad? Sí. No sé quién más quiera comentarme. Fuimos a ver, cuando tuvimos el primer comité, fuimos a ver el gobierno del INE y no nos dieron una respuesta. Ya fuimos la segunda vez y vinieron a según su restauración, pero no nos gustó y se quedó así hasta la fecha, se quedó mal estado. Entonces ya pues ahora sí formamos el comité aquí entre mis compañeros y se volvió a restaurar hasta que le dimos seguimiento y hasta que abrimos el templo. Entonces yo le digo, pues el gobierno no hizo nada, el plano nos mandó hacia afuera y no nos respondió como el gobierno de al según de sus muebles de ellos que pertenece al gobierno. Presidente municipal de Chila, Carmelo Enríquez, pues comentarme pues este proyecto y cómo estuvo esta situación. Pues en primer lugar quiero mencionar y felicitar aquí al Comité de Obras de San José Chapultepec por el trabajo que han hecho. Quiero decirles también, comité, doña Maribel y todos los que forman este comité, de que en noviembre del 2022 se asistió a la ciudad de Puebla, Lina, no precisamente viendo el tema de San José Chapultepec, sino viendo el tema de todo el municipio, también de la cabecera municipal en relación a los templos. El INAH, el director del INAH en ese momento nos dijo que no había un recurso destinado para el municipio de Chila o los templos que pertenecen a Chila. Sin embargo, se le hizo la petición de que más adelante tomara en cuenta a nuestro municipio. Sin embargo, cuando me doy cuenta de lo que ustedes están haciendo, yo ya no me vi en la necesidad de decirles, ¿saben qué? Espérense y a ver si lo resuelve Lina, porque
con unos días de anticipación, pues ya lo había visitado y no había un presupuesto para esta zona, pudiéramos decir. Entonces, pues recalcar esa parte, ¿no? El trabajo en equipo, principalmente el pueblo, ustedes como comité, representando al pueblo de San José Chapultepec, pues se logra.